Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Fahito. Nuevamente estamos en el capítulo número 232 de la serie La Nostalgia, Fahito 64. Estamos en la 14ª parte de Paper Mario. Ahorita detrás de cámara maté otra vez a estos sujetos. Así que bueno, ya perdí algo de vida, pero también obtuve monedas, experiencia, todo ese tipo de cosas. Porque pues, ustedes recordarán que pues lo reseteé por salir de del templo. Entonces aquí nos hemos quedado la vez pasada entre qué hacer. Ver, vamos a saltarnos esta pelea y ya volvemos. Listo. Ya estamos a solo uno de experiencia de subir de nivel algo. A ver, por ahí por abajo necesitamos una llave, la cual tenemos. Y que hay por el otro lado, que hay por aquí. No puedo pasar por aquí, no aún. Parece que ese triángulo que está allá será muy necesario más adelante. A ver qué hay por acá. Vamos a ir por arriba. Vamos a ir por abajo. A ver si me voy por arriba. Estamos en esta plataforma, la cual invierte la escalera. Pero eso no me sirve ahorita. No. Nope. No quería poner a Bombette. Desde aquí sí me lleva. No. A ver, si vamos muy por aquí al frente, evitaremos peleas con esas momias. Rayos. Muy bien. Algo me dice que si queremos salir tendremos que pelear. Tenemos hartos ítems por ahora. Ahí te voy a cambiar por Cooper. Au. Au. Muy bien, estamos en serios problemas. Nos curamos. Vamos a usar el Power Shell. Matamos a uno. Y toma lo tuyo. Listo. Podríamos tener más badges. Sí, podría funcionar. Ja. Ah, tenemos un volador. Nada más que subimos de nivel porque si no, tendríamos problemas. Estas peleas las estoy dejando porque pues son principales en cierta forma. ¿Cómo me va a bajar a ese? Aquí para acá arriba, si se lo podrá bajar desde allá.
me puedo haber ayudado antes. A ver. Pues no fue tal como yo esperaba, pero bueno, esto nos va a ayudar. Muere, maldito murciélago, lo que seas. 6 punticos. Y... toma tu martillazo. Listo, esta sí me la voy a saltar, entonces... es en el momento y ya volvemos. Listo, como pueden ver, casi muero. Por poquito y muero. Pero bueno... lo importante es que no morí, ¿cierto? Quedé con 3 de vida. De hecho, no morí fue porque... otra de nuestra amiga que siempre... olvido su nombre, la hechicera, apareció y, e hizo que yo fuera como invulnerable casi. Podemos ir por allá. Podríamos ir por abajo. A ver. Voy a ir primero con paracarry. A ver qué hay por acá. Ah, espera, no entres a esa habitación. Ups, digo... escapa ahora mientras puedas. Si continúas, te tiras una terrible maldición. Muy bien. Por ese lado ya sabemos que hay como un camino. Por aquí. ¿Qué hay? Por aquí hay un agujero. No sé si quiera botarme por ahí. ¿Y qué hay por aquí? Devuélvete, ladrón. Tu tiempo se acaba. Si no te quieres retirar, estarás en graves problemas. No miento, lo lamentarás. Hay que poner como unas vainas ahí. Por allá hay una llave. Por acá. Ahí sí hay una llave. No, uy. Oh, bueno. Y sí. Estoy tratando. Ah, vean, hay como unas joyas que debemos coger. Uy, aquí debí haberme bajado antes. ¿A quién vamos a upgradear? Upgradeamos a Cooper. Sí. Ahora Cooper tiene super rank. A ver, Bombet. Rompe esa barriga. ¿Qué hay por acá? No podemos hacer mucho por aquí. Allá hay otra joya. Bueno, vamos a subir. Quizás tengamos que ir por acá a la final. Ahora hay un camino por arriba, el cual también se puede cambiar con un tapete. La escalera. Por aquí no podemos hacer mucho. Parece que esto va a ser como un puzzle. Volteamos esa. Y volteamos esa. Muy bien. ¿Qué pasa si me subo por aquí? Ok.
quizás no era lo que yo quería hacer, pero... Ok, ya voy viendo, ya voy viendo. Necesitamos torcer estas escaleras así. Pero primero hay que torcer las escaleras verdes, porque ahí no puedo subir. Vamos a hacer que esas escaleras queden así. Se volteó por aquí otra vez. A ver. Entonces tenemos que voltear esta de aquí. Así está muy bien. Necesito entonces ahora subir. Ya, ahí quedó perfecto. No toques eso. Y bajamos. El no martillo. Super Hammer. El ataque de Mario incrementa. Aparte de todo, tenemos la capacidad de destruir estos bloques. Ah. So powerful. No sé si hemos dejado uno atrás. Tal vez. Siempre hay que revisar, ¿no? Efectivamente, aquí atrás hay uno. El cual nos deja coger como un tótem o algo así. Artefacto. Profundo nombre. Inspirador. Por aquí hay otra. Uy. Un chomp de piedra. Y no puedo salir de aquí si no peleo contra eso. Bombet. Necesito tu ayuda. Thunderbolt en este man, porque no tengo mucha vida. Muy bien. 10 Star Points. Deme vida, pero más vida que eso, por favor. Ahora más por aquí. Bueno, por aquí atrás sé que no hay. Por aquí también sé que no hay. Y arriba solamente activamos una plataforma, así que creo que todas las puertas, bueno, todos los bloques de piedra ya han sido destrozados. Muy bien. Necesito es algo que me cure. Sí. Uy. Ese me cayó encima. Holy shit. Le hago solo 3 de daño. Boom. Hasta luego. Uy, 3. Soy técnicamente muerto ahora. Otra vez, bomb.
miedo porque estoy casi muerto. Muy bien, ahora ya no tengo uno, sino tres. Nice. Ya tenemos tres joyas. Tres artefactos. ¿Cómo llamarlos? ¿Qué fue lo que pasaba aquí arriba con Paracarry? Que ya me olvidó. Creo que fue por aquí que conseguimos el martillo de piedra. Sí, señor, por aquí fue que lo conseguimos. Entonces no hay más preocupación por este lado. Ah, vean, hay que poner cosas. Hay que ponerlas ahí. Aquí necesitamos una llave. ¿Ya la tenemos? No. Está ya, pero toca lanzarnos. Muy bien. Eso libera la pared. Nos permite subir. Y hasta allá lo podemos subir. Oh my god, este pasillo. Vean, ahí está diciendo dónde están las cuatro joyas. Son... ups. Esto no es lo que yo quería hacer. Muy bien, está afuera. Ups. Otra vez y que me muero. Refresh. Muy bien. Ush, qué mal. Otra vez estoy grave. Muy bien. No me dio vida el desgraciado. Ahora aquí ya tenemos la llave. Necesitamos evitarnos a este man. Dime que por aquí hay como algo para sal, para guardar, para curarme. Vale, estamos dando el orden de que hay que poner las cosas. Parece, ¿no? Luna, estrella y triángulo. Entonces la estrella va aquí. El triángulo va acá. Y luego falta, nos falta una luna. No sé cómo conseguir salvarme de esto.
si funciona. Es que yo no quiero usar eso todavía. Podría ser vital para el futuro, pero... No funcionó. Muy bien. Muy bien. Le quité 4. No me voy a matar, no me voy a matar. Uy, muchas gracias. Va a reducir el daño que reciba. Me hizo invulnerable técnicamente. Ups. Otra vez estoy a punto de morir. Uf. Muy bien. Deme esa vidita. Y ese ítem. Muy bien. Creo que ya podemos poner esto en la luna. La luna sería aquí. ¿Y qué? Ah, no, es al revés. Seré pendejo. Es el triángulo aquí y aquí la luna. Por favor, que no me toque pelear. Ok, se abre el suelo. La música cambia. ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Ahora como por aquí algo, un punto para guardar? Sí, señor. Esta es tu última advertencia. Suficiente de estas tonterías. ¡Vete de una vez! Muy bien, entonces, ya dejándolo aquí. Yo entonces, Faito, me despido. No olviden, comenten, like, si quieren más favoritos y les gustó, compartan con sus amigos. Aquí arriba a la derecha les dejo la anterior parte, la número 13 de Paper Mario, y nos vemos la próxima. Chao.